para todos. Me van a permitir que, obviamente, las primeras palabras de mi intervención sean de agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia por esta oportunidad que me brinda de dirigirme a ustedes en este Magno Salón y en este evento de ámbito internacional. Y, obviamente, este agradecimiento debe dirigido a los magistrados que me acompañan hoy y al doctor y mi amigo Omar Sumaria. Muchas gracias porque para mí es un gran honor y una satisfacción poder estar hoy aquí con ustedes para hablarles de protección eh, de intereses difusos y colectivos. Pero fíjense que a lo que voy a prestar especial atención es a la protección en el ámbito de los derechos humanos. Normalmente cuando hablamos de protección de intereses difusos ponemos el acento en el ámbito civil, pero también interesa que prestemos atención al ámbito, como les digo, de la protección de los derechos humanos eh, y, los, los, y los sistemas de protección de derechos. Y en concreto, como decía, me voy a centrar en el ámbito del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. Creo que es interesante que comparta con ustedes cómo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo se va generalizando, se va permitiendo esa tutela colectiva de derechos y, sobre todo, cómo se está dando respuesta a los casos de violaciones masivas de derechos humanos. Y para ello, lo que voy a hacer en este tiempo que tengo por delante es, en primer lugar, brevemente, referirme al origen y evolución del sistema europeo de derechos humanos, es decir, cómo nace, en qué contexto nace y, sobre todo, qué estados forman parte de ese sistema y una vez que haya fijado esas cuestiones aterrizaré en el análisis de dos ámbitos que me interesa eh, compartir con ustedes en la tarde de hoy el primero el relativo a la legitimación activa para el acceso al tribunal europeo de derechos humanos es decir. ¿Quién o quiénes tienen esa legitimación? ¿Quiénes ostentan la posición jurídica que les habilite para dirigirse al Tribunal Europeo y presentar una demanda frente a un Estado? Y para ello analizaré el concepto de víctima, teniendo en cuenta esas víctimas potenciales que se les está reconociendo legitimación activa y, sobre todo, esa protección de intereses difusos y colectivos de los que les estaba hablando. Cuando acabe con ello, me centraré en el análisis de un mecanismo procesal relativamente reciente, de 2004 es cuando se, se, se regula, que es el procedimiento para la emisión de sentencia piloto. Es un procedimiento con el que se pretende dar cobertura a los supuestos en los que haya una violación masiva de derechos humanos. Esa es la estructura de la conferencia y a ello voy a invertir el tiempo que, como les decía, tengo por delante. Brevemente, me interesa que, subrayarles que el sistema europeo de protección de derechos humanos, como de sobra saben, nace tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Muchas y graves fueron las violaciones de derechos humanos que se produjeron antes y durante el conflicto bélico, y al término de la guerra se adquiere conciencia de que es necesario avanzar en dos frentes. Por un lado, en el reconocimiento de los derechos humanos, pero por otro lado, en la protección de esos derechos humanos, porque ese nuevo Estado social y democrático de derecho que nace tras el fin de la Segunda Guerra Mundial no puede construirse de espaldas a la realidad de los derechos humanos. Y, sobre todo, tenemos que implicar a la jurisdicción, tenemos que implicar al Poder Judicial en la protección de esos derechos, porque pertenece al núcleo duro e irreductible de la labor jurisdiccional la protección de los derechos humanos en caso de violación. En ese contexto, en 1948, una veintena de países europeos comienzan las negociaciones para crear en el continente europeo una institución regional llamada a velar por el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Esas negociaciones terminan un año después, en 1949, con el nacimiento del Consejo de Europa. El tratado constitutivo lo firmaron diez Estados. Fueron 20 los que iniciaron las negociaciones, pero de ahí se descolgaron unos cuantos países, unos 10 en concreto, y finalmente fueron otros 10 los que firmaron el Tratado Constitutivo del Consejo de Europa. A día de hoy forman parte de ese sistema 47 estados. Es decir, 10 fueron los que inicialmente lo firman el tratado, pero como les digo, 47 estados son los que integran a día de hoy el Consejo de Europa. Tengan presente que el continente europeo está integrado por 50 estados. Es decir, les estoy diciendo que, por tanto, que la casi totalidad de los estados del continente europeo están dentro del sistema. Están fuera Bielorrusia, Kazajistán y Ciudad del Vaticano, pero el resto de estados, los 47 restantes, están dentro de ese sistema. Quédense con este número, por favor, porque luego tiene importancia, por ejemplo, a la hora de determinar la composición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como les decía, 1949 arranca el Consejo, 1950 se aprueba el Convenio de Roma para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que para que me puedan entender vendría a ser el equivalente al Pacto de San José a ese convenio internacional, esa convención internacional que rige aquí en el continente americano, pues en el ámbito europeo es el convenio de Roma, como les digo, del año 1950. Y poco tiempo después entró en funcionamiento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, primer órgano jurisdiccional supranacional o de ámbito regional, llamado a velar por la protección de los derechos de las personas. Perfecto. ¿Qué diferencias hay, si me permiten que brevemente les subraye algunas, entre el sistema europeo, y el americano o el interamericano. Y así luego ya aterrizo directamente en el análisis de los problemas de legitimación activa y de protección colectiva y masiva que son los que me interesa compartir con ustedes hoy. Pues hay una primera diferencia, la composición, por ejemplo. La Corte Interamericana, como ustedes conocen, está integrada por siete magistrados. El Tribunal Europeo está integrado por 47, uno por cada Estado. Que es, por tanto, un número mucho más amplio de magistrados los que lo integran. Súmenle a ello que es un órgano permanente y súmenle también, por ejemplo, que es un órgano que no ejerce jurisdicción en pleno. Mientras que la Corte actúa en pleno ejerciendo esa jurisdicción, el Tribunal Europeo nunca juzga jurisdicción, nunca ejerce jurisdicción los 47 magistrados. El Pleno tiene funciones gubernativas, funciones de administración del, del Tribunal, pero el Tribunal actúa con un comité de tres magistrados, con una sala de siete o, en su caso, por vía de impugnación, ante una, en, en una gran sala integrada por diecisiete. Vean otra diferencia también con el sistema interamericano en la medida en que en el, en el ámbito europeo es posible esa impugnación ante una gran sala que, como les digo, está integrada por 17 magistrados. Son muchas más las diferencias, pero no me quiero detener en ellas porque quiero analizar con ustedes los otros aspectos sobre legitimación y protección masiva de derechos. Pero una diferencia básica es la relativa a la legitimación. Es decir, ¿quién ostenta una posición jurídica que le habilite para ocupar la posición activa en el proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? La víctima. No hay un órgano intermediario como en el, en el continente americano, que es la comisión, que es la receptora de esas denuncias y la que selecciona qué asuntos ingresan a la Corte. En el caso del Tribunal Europeo, es la víctima la que directamente se persona en el proceso sosteniendo la demanda frente al Estado que ha violado los derechos humanos. Perfecto. ¿Quién es víctima? Si entramos ya a analizar cuestiones de legitimación, pues obviamente, en primer lugar, la víctima es la persona que ha sufrido una injerencia en su esfera jurídica, es decir, la persona cuyos derechos humanos han sido violados. Perfecto. Si hay violación efectiva, es obvio que ya tenemos sujeto identificado para ostentar la posición activa en el proceso. Pero desde los años 80 se empezó a generar una jurisprudencia en donde se está reconociendo legitimación activa a las víctimas potenciales. Fíjense, ya no les estoy diciendo que sea legitimada activamente una persona cuyos derechos hayan sido efectivamente violados, estoy diciendo que se reconoce legitimación a personas cuyos derechos potencialmente pueden ser violados. ¿En qué contexto? Si me permiten, les comparto dos casos, uno el primero y otro relativamente más reciente, para que puedan entender este concepto de víctima potencial que se va generando en la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Las primeras sentencias que se dictan en esta materia son en la década de los 80 y se dictan con ocasión de una regulación que se contenía en el Código Penal de los países de Reino Unido y de Irlanda. Para esa época, en ese código penal, se tipificaba como conducta delictiva que dos hombres mantuvieran relaciones sexuales. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? no estoy hablando ni de explotación de personas, ni de prostitución, ni de explotación de menores, estoy simplemente hablando de que dos adultos, dos hombres adultos mantuvieran relaciones sexuales, era considerado como delito en el, en el código penal de esos países. Esto originó demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por personas que afirmaban su condición homosexual diciendo que si bien no habían sido sancionados o condenados penalmente por ese hecho, estaba su conducta, su vida estaba condicionada por esa norma penal, puesto que si mantenían ese tipo de relaciones se exponían a que se les impusiera una pena. El Tribunal les reconoció legitimación activa Entendió que es cierto que no eran víctimas efectivas, porque ni siquiera, en algún caso, habían estado sujetos a investigación policial, pero en otros ni siquiera había, había sujeción a investigación policial. Pero, a pesar de todo, como digo, se entendió que eran unas personas que pertenecían a un grupo, a una categoría de personas cuya conducta viene determinada por una norma, y si no se ajustan a esa norma, sufren una sanción, una pena o un perjuicio. Y es en ese contexto en el que se enmarca este concepto de legitimación activa. Esa víctima potencial se le admite que pueda presentar la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos países fueron condenados y, a raíz de esa demanda interpuesta por ese sujeto individual, esos países modificaron su ordenamiento jurídico y eliminaron del Código Penal esa conducta delictiva. Destipificaron esa conducta. Ven cómo, en definitiva, una única persona, esa demanda consiguió la tutela de todas aquellas personas que pertenecían a ese grupo en la medida en que se eliminó esa norma que les condicionaba su conducta. Si ponemos el acento en una sentencia más reciente, podemos referirnos o puedo referirme a la sentencia eh, dictada en un asunto seguido contra Francia con ocasión de la regulación que se incluyó en el, en el ordenamiento jurídico de ese país. Prohibiendo que las mujeres musulmanas utilicen el velo integral en los espacios públicos. Lo saben, como en Francia se ha prohibido, se prohibió no hace mucho, que esas mujeres de religión musulmana vayan por la vía pública o los espacios públicos con el rostro totalmente cubierto. Estoy hablando de ir con el rostro totalmente cubierto, como les digo, no el otro que permite ver la cara. Bueno, pues eh, eso originó una demanda por parte de una mujer que afirmaba su condición musulmana diciendo que esa norma le estaba condicionando su conducta, además que lesionaba su derecho a la libertad religiosa. El, el, el Estado francés se defendió en ese proceso, alegando, entre otras razones, que la demandante carecía de legitimación activa, afirmando que la demandante no había acreditado su condición musulmana y, en segundo lugar, tampoco había sufrido ningún perjuicio por el uso del velo integral, que, entre otras cosas, el perjuicio que se puede derivar es la imposición de una sanción económica. Pero a pesar de que esa persona no había sido sancionada, el Tribunal Europeo recoge esa jurisprudencia que les digo que se genera desde el año 80 y admite que esa persona sea considerada como legitimada activamente en el proceso, en el sentido de que pertenece a un grupo o categoría de personas cuya conducta viene determinada por esa norma y que si no se ajusta a esa norma se expone a la, a la imposición de una sanción. ¿Se admitió su legitimación? Sí pero no se le dio la razón. En cuanto al fondo del asunto, no se condenó a Francia porque se entendió que en los estados sociales y democráticos actuales el modo normal de relacionarse a las personas es viendo el rostro y por tanto entendió ajustado al sistema de protección de derechos humanos que Francia prohíba el uso del velo integral en los espacios públicos. También es interesante eh, cómo... Eh, hay una sentencia relativamente reciente del año 2014 en, el que, en la que se ha acabado admitiendo legitimación activa a alguien que ni siquiera es víctima potencial. Es decir, estoy dando un salto más, o la jurisprudencia del Tribunal Europeo ha dado un salto más. Me refiero a que el Tribunal es constante en su jurisprudencia al decir que o al sostener que... Eh, el, el sistema no admite un supuesto de acción popular para la protección de derechos humanos. Pero, sin embargo, en el año 2014 ha dictado una sentencia contra Rumanía que, cuyo contenido brevemente quiero compartir con ustedes. Me refiero a un asunto que presenta una demanda que presenta una organización no gubernamental por la muerte o el fallecimiento de Valentín Campeanu y demanda a Rumanía. ¿Por qué se le demanda por parte de esta organización no gubernamental? Bueno, pues para ello tienen que saber que Valentín Campeanu, cuando nació, fue abandonado por su madre, su madre era toxicómana, y el niño nació con graves taras psíquicas, y a ello súmenle que con cinco años de edad se le diagnosticó el virus del VIH. Esa persona, ese niño fue acogido en centros públicos de Rumanía, pero no recibió ni la cura ni las atenciones necesarias a las enfermedades que padeció. Simplemente, cuando alcanzó la mayoría de edad, fue trasladado a un centro de acogimiento de mayores. Con 19 años de edad, Valentín falleció. Antes poco antes de su fallecimiento, esa organización no gubernamental visitó el centro donde estaba Valentín. Y vio, por ejemplo, cómo esa persona vivía en condiciones claramente infrahumanas, sin apenas vestimenta, sin condiciones mínimas de salud, sin que se le, de higiene, perdón, sin que se le suministraran los medicamentos, etc. Y obviamente esto condujo a que con 19 años de edad falleciera. Pues bien, dicha organización no gubernamental presentó la demanda ante el Tribunal Europeo contra Rumanía y el, eh, Rumanía se defendió diciendo que la demandante carecía de legitimación activa. ¿Por qué? Porque ni siquiera esa organización recibió autorización por parte de Valentín Campeanu para que presentara la demanda ante el Tribunal Europeo. Ni siquiera entró en contacto. Pero, sin embargo, el Tribunal sostuvo que, a pesar de que no se admite la acción popular, si no la le admitiera legitimación activa a esta organización no gubernamental, la situación de las personas que se encuentran en el mismo contexto o en la misma situación de hecho que Valentín quedarían desprovistos de tutela y condenó a Rumanía por ello. y entre otras cosas, se le exigió que reformara su ordenamiento jurídico para que esas personas abandonadas y acogidas en centros públicos el Estado les nombrara un representante legal que hiciera valer sus derechos. Es decir, fíjense cómo una demanda presentada por esa organización no gubernamental consiguió proteger los intereses difusos de todas esas personas que se encontraban en la misma situación que el tristemente fallecido Valentín Campeano. Con todo, cierro este capítulo sobre las víctimas porque también me interesa compartir, como les decía al principio, es la concepción o la, el procedimiento de emisión de sentencia piloto como mecanismo de tutela colectiva de derechos humanos. Porque, como les digo, es un mecanismo que considero extraordinariamente interesante, aunque evidentemente no es perfecto. ¿Por qué es necesario que analicemos ahora y que se regulara en su día un mecanismo de protección colectiva de derechos? Bueno, por una razón muy sencilla. Si las víctimas pueden acceder directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos podemos encontrar con un gran número de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ese riesgo, de existencia de un gran número de demandas se generaliza o se extiende o se hace más intenso en los supuestos de violaciones masivas de derechos. Estoy hablando de violaciones que pueden estar afectando a 80.000 o a 100.000 personas. Imagínense que esas 80.000 víctimas reales o potenciales presentaran su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El sistema saltaría por los aires, ¿no? Es decir, se trata este mecanismo de un mecanismo y ahora les explicaré los presupuestos y luego les pondré algún ejemplo, algunos casos, para que puedan ver el alcance del, del procedimiento de emisión de sentencia piloto, pero para que entiendan lo que les estoy diciendo, para contextualizarlo, les estoy subrayando eso. Es decir, que frente a los supuestos de violaciones masivas de derechos. En el año 2004 se introduce en el sistema europeo una reforma en el reglamento del Tribunal Europeo, en concreto en el artículo 61, para permitir que, con una única sentencia, pueda otorgarse tutela colectiva de derechos humanos. ¿Cuáles son los presupuestos? Es decir, ¿cuándo se puede dictar por parte del Tribunal una sentencia denominada piloto? El punto de partida es el siguiente. Tiene que haber necesariamente una demanda individual presentada y admitida a trámite ante el Tribunal. Es decir, tenemos que tener un proceso pendiente. Obviamente, no puede el Tribunal iniciar de oficio un proceso. ¿no? Es decir, es necesario el, el que exista un proceso pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En segundo lugar, que con ocasión del conocimiento de esa demanda el tribunal detecte un fallo estructural o sistémico en el ordenamiento jurídico o en la práctica judicial o administrativa de ese país. ¿Vale? Que exista ese fallo estructural, ese fallo sistémico que pueda estar ocasionando, en tercer lugar, desde el presupuesto, una violación masiva de derechos humanos. No es necesario que la violación sea efectiva, basta con que potencialmente se puedan violar derechos humanos de manera masiva. Si concurren esos presupuestos, el tribunal, bien de oficio o a petición de parte, puede tomar la decisión de que ese asunto siga los trámites para la emisión de sentencia piloto. Lo único que se requiere es que se garantice el contradictorio, es decir, que si de oficio se quiere tomar esa decisión, se pueda dar la oportunidad a las partes de que manifiesten lo que consideren oportuno sobre el seguimiento o no de ese procedimiento. Pero garantizado el contradictorio, el tribunal puede tomar esa decisión. Tomada la decisión, estoy hablando de que el asunto siga los trámites de sentencia piloto, ¿eh? aún no estoy hablando de que sea resuelto el fondo del asunto, pero tomada esa decisión de que el procedimiento siga los trámites de emisión de sentencia piloto, esa demanda pasa a tener carácter preferencial. Es decir, procedimentalmente hablando, puede pasar por delante de otros asuntos más antiguos. Y a partir de ahí, el procedimiento sigue la tramitación ordinaria. No perdamos de vista que estamos hablando de una demanda individual. Por tanto, procedimentalmente hablando, la tramitación es igual que en cualquier otro procedimiento. ¿Dónde está la diferencia o dónde está la especialidad? Pues obviamente en la sentencia, en el contenido de la sentencia y en los efectos que va a producir. ¿Qué contenido va a tener la sentencia piloto? Pues obviamente, en primer lugar, tendrá que dar respuesta a la demanda individual. Es decir, por exigencias de congruencia o de correlación, no puede dejarse dejar sin respuesta a ese demandante individual, concretando qué tipo de medidas en particular de reparación tienen que otorgarse para que la víctima sea repuesta en su situación. Perfecto. Pero, en segundo lugar, además de dar respuesta al demandante individual. En la sentencia piloto tiene que señalarse cuál es el fallo estructural o sistémico existente en el ordenamiento jurídico o en la práctica judicial o administrativa de ese país y debe indicar las medidas generales que tiene que adoptar ese Estado para eliminar ese fallo estructural o esa deficiencia. Aquí es donde se está yendo más allá, aquí es donde esa sentencia va a tener o puede tener un efecto expansivo y acabar protegiendo de manera masiva los intereses de todas aquellas personas afectadas por esa práctica judicial o esa práctica administrativa o por esa norma que está violando derechos humanos. A continuación, lo que suele hacerse en la sentencia piloto es fijar un plazo para que el Estado cumpla con, la, con el contenido de la sentencia. Un plazo para que arregle, para que compense a la víctima, pero sobre todo un plazo para que lleve a cabo esas reformas legales que conduzcan a la eliminación de los fallos estructurales o sistémicos en el ordenamiento jurídico. Si se dan cuenta, con esas reformas se evita, si se llevan a cabo dichas reformas, se evita que de cara al futuro se sigan produciendo violaciones masivas de derechos humanos. Si se elimina ese fallo, si se elimina esa deficiencia, si se corrige esa práctica judicial o administrativa, en un futuro no se van a seguir produciendo violaciones masivas de derechos humanos. Pero la pregunta que me formularían ustedes a continuación es, perfecto, de cara al futuro hemos solucionado el problema, pero ¿qué pasa con las violaciones pasadas, con las violaciones que se pueden haber producido y que puede que incluso haya demandas pendientes ante el Tribunal Europeo fundadas en la misma razón? Bueno, pues la respuesta también se la puedo dar. En ese caso, lo que decide también el Tribunal Europeo normalmente es fijar un plazo al, eh, de suspensión de esos procedimientos parecidos, fundados en la misma infracción, para que, durante ese plazo, el Estado condenado y las demandantes o las partes demandantes intenten llegar a un arreglo amistoso. Si ese arreglo amistoso se logra tomando como referencia el contenido de la sentencia piloto, si se fijan, tenemos con una única sentencia evitado que hemos evitado que de cara al futuro se sigan produciendo violaciones y de cara al pasado hemos borrado esas violaciones que pueden haberse producido porque las víctimas son compensadas. Pero insisto, obviamente, la clave del éxito del sistema cuál es que se dé la colaboración del Estado. Pero eso, eso pasa aquí. Y pasa ya, es decir, en el sistema interamericano o el sistema europeo o en el africano, si el Estado condenado no cumple, evidentemente todo se cae al suelo, ¿no? Todo, todo pierde sentido. Pero si efectivamente el Estado cumple, entonces la sentencia piloto puede ser un mecanismo realmente efectivo, de tutela masiva de derechos humanos, de intereses difusos o de intereses colectivos, pero además es un mecanismo que produce el efecto indirecto de conseguir descargar de trabajo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si me permiten, ya para estar enfilando la recta final y ajustarme al tiempo que tengo asignado, les quiero compartir algunos casos de sentencias piloto para que vean eh, el, el contexto en el que se han dictado. Empezaré por las dos primeras y luego haré referencia a una tercera que creo que es interesante que conozcan aquí en el continente americano, porque quizás aquella sentencia, aunque se haya dictado allá en Europa, puede producir efectos expansivos aquí. La primera sentencia piloto que se dicta fue un mes después de la reforma del reglamento. El reglamento en el artículo 61 se reforma en el mes de mayo, pues en el, junio, en el mes de junio se dictó la primera sentencia piloto. ¿Contra qué Estado se dicta? Contra Polonia. Es pues la sentencia, para que la puedan entender, les doy brevemente los siguientes antecedentes o datos históricos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, fruto de los tratados internacionales que se celebran, Polonia pierde parte de su territorio en beneficio de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Hay una reestructuración de las fronteras de Polonia, más allá de un determinado río, y los ciudadanos polacos que residían, que tenían sus propiedades o sus viviendas en ese territorio, obviamente, como deja de ser Polonia, Pierden dichas propiedades. Frente a esas personas, el gobierno polaco, el Estado polaco, asumió el compromiso de indemnizarlas o resarcirlas económicamente, pero ese resarcimiento o esa compensación económica nunca llegó. Esto, empezó, esto motivó a que empezaran a presentarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos demandas contra Polonia por parte de esos ciudadanos que perdieron sus propiedades o sus viviendas y, ante esa situación y con ocasión del conocimiento de una demanda individual, el Tribunal Europeo decide que uno de esos asuntos siga los trámites de emisión de sentencia piloto. Fíjense lo que señala el Tribunal: es que potencialmente hay 80.000 personas afectadas. Hay 80.000 personas que se vieron desprovistas de esas propiedades y, por tanto, legítimamente hablando, esas 80.000 personas podrían acabar presentando demanda ante el tribunal. Incluso algunas de ellas o varias o bastantes de ellas ya lo habían hecho. Bueno, pues se siguió el procedimiento de emisión de sentencia piloto, se condenó a Polonia, se le fijó un plazo para que modificara su ordenamiento jurídico y estableciera un cauce legal para que las víctimas pudieran reclamar esa compensación económica. Y, en ese plazo, Polonia cumplió. Introdujo la reforma legislativa y arregló amistosamente el asunto con aquellos, as con aquellos demandantes cuyos eh, asuntos estaban pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, el primer asunto piloto tuvo efecti fue efectivo porque, como les decía antes, hubo colaboración por parte del Estado condenado. La segunda sentencia que se dictó también fue contra Polonia. ¿Y con ocasión de qué? Pues porque la legislación civil arrendaticia de ese país tradicionalmente ha impuesto importantes restricciones a la hora de fijar el canon arrendaticio o la cantidad de dinero que debe pagar el arrendador al arrendatario. De manera que esas restricciones apenas permitían que el arrendador pudiera cobrar una cantidad de dinero que cubriera los costes de mantenimiento de los inmuebles y los impuestos. Claro, había una importante limitación legal a la hora de fijar ese canon arrendaticio que implicaba que a un arrendador, pues evidentemente se acababa arrendando, como digo, lo que cobraba no permitía cubrir ni los gastos de mantenimiento ni los impuestos derivados de la propiedad de ese bien inmueble. Esto origina demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fundada la violación del derecho de propiedad, y el Tribunal vuelve a detectar ese fallo estructural identificando o señalando que hay hasta 100.000 personas que podrían estar afectadas por la regulación del contrato de arrendamiento en Polonia. Y lo que se hace es condenar a Polonia para que se modifique su legislación civil arrendaticia y que, por tanto, se eliminen esas restricciones para que el arrendador pueda cobrar una cantidad que le permita compensar los gastos de mantenimiento y de, eh, y de impuestos. Polonia fue condenada y cumplió, sí. Pero casi diez años después. ¿Vale? Es decir, esa reforma legal llegó casi diez años después, como les señalo. Y luego hay una tercera sentencia, hay muchas más, ¿no? pero que, de las que les quería compartir, que esta es del año, 2000, eh, del año 2010, del año 2010 eh, contra el Reino Unido. La primera sentencia que se dicta contra el Reino Unido contra, por este motivo que les voy a exponer fue del año 2005, pero en el año 2010 es la primera que se dicta con carácter piloto. Es decir, ya empieza a haber varias demandas contra ese país por la razón que les expongo a continuación. En ese país se establece que cuando una persona es condenada a pena privativa de libertad, automáticamente y cuando ingrese en un centro penitenciario pierda sus derechos políticos. Fíjese lo que le estoy diciendo, si no me equivoco, esa regulación la tienen ustedes aquí en Perú y también la tienen otros países de aquí del continente americano, donde toda persona por el mero hecho de ingresar en prisión, pierde sus derechos políticos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a ese país por entender que esa pérdida automática lesiona los derechos reconocidos en el Convenio de Roma de 1950. ¿Por qué motivo? Pues porque entiende que no. Os lo digo de otra manera. No dice que a un preso no se le puedan privar los derechos políticos. Sí, se le pueden privar si esa pena va vinculada al delito que ha cometido. Y si además esa pena se le ha impuesto en la sentencia condenatoria. Si no hay vinculación al delito y si no hay imposición en la sentencia de condena, privación automática de derechos humanos es vulneración inmediata de los derechos de esas personas. Ese es la, el razonamiento del Tribunal y condena al Reino Unido a que modifique su ordenamiento jurídico, modificación que no ha tenido lugar. Pero quería compartir con ustedes esta sentencia por lo que les decía. No olvidemos, no pasemos por alto, cómo los, las Cortes de Derechos Humanos se miran una a la otra en el espejo y no se extrañen, en la medida que esta regulación está bastante extendida en el continente americano, que la Comisión Interamericana acabe seleccionando uno de estos asuntos por violación de estos derechos y los eleve a la Corte Interamericana buscando ese efecto, ese impacto que tienen normalmente las sentencias del tribu, de la Corte Interamericana. De derechos humanos. En definitiva, y para, allá, para concluyendo, he recorrido con ustedes cómo nace el sistema europeo de derechos humanos, pero he puesto atención sobre todo a los aspectos relativos a la legitimación activa y a la protección de intereses difusos y colectivos, como les decía, en el ámbito de los derechos humanos. Aún hay mucho que hacer. Es decir, en un mundo donde queremos construir fronteras entre los Estados, tenemos que tener presente que para los derechos humanos no hay fronteras. Y que si realmente nos creemos este, esta historia de los derechos humanos, si realmente queremos construir un Estado social y democrático de derecho, no basta con que estemos dentro del sistema, sino que además nos impliquemos nosotros y los Estados, obviamente, en la protección efectiva de los derechos humanos y colaboremos. Bien con la Corte, bien con el Tribunal Europeo, en el cumplimiento de las sentencias, porque si no, de todo lo que estamos hablando no sirve de nada. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Damos la gracias al doctor Luis Andrés Cucarela Galeana. Por haber participado como expositor con el tema procesos colectivos e intereses difusos. Un fuerte aplauso. A continuación, le daremos el uso de la palabra al doctor Ulises Yaya Sumaeta. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias, estimada concurrencia. Eh, en primer lugar, felicitar al expositor por esta brillante exposición, muy, muy enriquecedora. Un brochazo al Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, como él ha dicho, con por supuesto orientación a lo que es el tema que nos convoca. Un tema que, como el mismo título de este evento señala, es un asunto pendiente en el Código Procesal Civil. Un asunto pendiente que, sinceramente, espero sea corregido con la comisión, entiendo que está trabajando convocada por el Ministerio de Justicia, que está haciendo la revisión, entre otros, del Código Procesal Civil. Y también tenemos un equipo de trabajo en la Corte Suprema, convocada por el presidente del Poder Judicial, que está también viendo propuestas de modificación al Código Procesal Civil, comisión que, este, cuyo secretario ejecutivo es el doctor Omar Sumaria, acá presente. Entonces, yo este, creo que este tema del la protección de los derechos colectivos y una mejor regulación, o una regulación propiamente dicha de un proceso colectivo, en nuestro código procesal creo que es este, ya necesario. Sobre todo por el tema de los servicios públicos, servicios básicos y protección al consumidor, que es donde generalmente se ven este tipo de circunstancias. Eh, ¿Quién duda? Sin duda, la importancia de una regulación en el sentido que estamos conversando. Creo que nadie. Creo que la regulación de un proceso colectivo, en tanto pretenda eh, eh, la solución de una controversia vinculada no solamente con el derecho de una persona, sino con derechos que es homogéneo a un número indeterminado de personas, tenga una regulación ya en nuestro Código Procesal Civil. Creo que quedó corto, aunque ya ha sido mejorado, quedó corto lo que dice el artículo 82 del Código de Procesal Civil en cuanto a la regulación o patrocinio de intereses difusos o, o protección de derechos difusos. Claro, eso ya este, ha sido mejorado eh, a partir de, de dos, eh, dos regulaciones que, eh, investigando por supuesto para este evento, he encontrado, ¿no? O dos apreciaciones. Una este código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica, que ha sido aprobado en el 2004, pero que ha tenido, entendemos, cierta resistencia en su traslado, por lo menos en parte, a la legislación nacional por algunos aspectos. Algunos aspectos que incluso este, el profesor acá presente, el excelentísimo doctor Nelson Ramírez, en un artículo que he encontrado también en la web. Ha, ha señalado que una de las razones podría ser que se llama código y que si, si tuviera otra denominación o tuviera menos ambición, de repente este, sus normas o las disposiciones que él contiene podrían ser mejor recibidas por los, por los países a los que va dirigida la voluntad de generar un modelo. Pero es interesante lo que es el código modelo, en todo caso, ¿no? y en parte ha sido recogido pues, en la ley de protección al ambiente. En nuestra legislación que permite ya u, u otorga una legitimidad activa no solamente a un grupo de personas, como dice el artículo 82 de nuestro código procesal, sino que permite ahora también que esta legitimidad recaiga en personas individuales para proteger eh, daños al medio ambiente. La ley, hablo de la ley 28611, que de algún modo ha recogido parte de lo que el código modelo. Para Viera América ya señala esto es permitir que la legitimidad activa no solamente recaiga, como dice el artículo 82 de nuestro código, en un grupo de personas, asociaciones, este, comunidades campesinas, rondas campesinas, etcétera, sino también en personas individuales. Y ya es un avance. Y es un avance. Eh, incluso. Eh, también se habla eh, en esta ley 28611 de la reparación del daño. Reparación del daño que aun cuando el iniciador de este proceso fuera una persona individual, puede eventualmente alcanzar a un número indeterminado de personas porque tienen el misma, la misma afectación y porque el inicio de nuevos procesos, bueno, generaría en principio un tremendo, una tremenda sobrecarga procesal una multiplicidad de procesos para determinar lo que ya se ha determinado, ¿no? que es este, una afectación a un derecho que en realidad no solamente era individual, sino que se convertía en un derecho colectivo. Miren ustedes la importancia que tiene entonces determinar ¿no? cuál es la, la, la ventaja y la regulación que debe eh, generar eh, la solución de ese tipo de controversias que no alcanzan solamente a un individuo. Sino que alcanzan en realidad a un número de indeterminado de individuos. Pensemos, estuve pensando en algunos ejemplos, pensemos solamente en estas, este, por ejemplo, estas cobranzas que hacen o hacían algunas instituciones financieras por mantenimiento de cuenta. Estos nueve soles, siete soles, cinco soles, ¿no? Que ponen en, en estos recibos que nos envían, estados de cuenta, y que lo colocan como un costo, aun cuando este, no usemos la tarjeta. ¿Qué pasa si alguien demanda por la eliminación de ese sobrecosto, de ese concepto, porque entiende de que es un concepto que no significa nada en cuanto no está haciendo uso del servicio, y resulta triunfador en el proceso? Y muchos más que él, digo yo, un número indeterminado de esas personas están en la misma situación pueden o no beneficiarse o deberían o no beneficiarse con el resultado de la sentencia podría ser que sí no lo, lo razonable parecería que sí o también este el tema de los cargos por conexión ay ah, se me ocurría también yo que todos usamos teléfono ahora no, no sé si a alguien se le ha ocurrido cuando uno contrata este, telefonía con internet, nos dan un cierto número de, de gigas, ¿no? de megas, 2 gigas, 3 gigas, que si no lo usas en el periodo determinado, se, te lo cortan, se vencen. ¿no? Ya en el siguiente periodo empiezas otra vez de cero, ¿no? con tus 2 gigas, 3 gigas, un gigas, etc. Lo que hemos contratado. Yo siempre me he preguntado, ¿y por qué, me, por qué si no uso los, eh, los gigas que me, queda, que me quedan todavía, si ya los pagué? ¿Por qué este, me los tienen que quitar? ¿Por qué no me lo acumulan? Me lo acumulan para el siguiente periodo de facturación. ¿no? Voy acumulando, depende el siguiente periodo para, gasto más, ¿no? ya tengo acumulado un, un saldo. ¿no? ¿Por qué me los quitan? Porque la regulación no se orienta a proteger mejor al consumidor, en el sentido de no hacerle perder lo que ya pagó. Y si eso ocurriera, si yo mañana estoy muy animado y demando que no me quiten mis megas o gigas que no he consumido, y en esa misma situación están otras personas, parece ser un derecho colectivo, ¿no? Y si es así, la decisión que se, se adopte a favor mío, contra la empresa operadora respectiva, ¿por qué no por qué no podría beneficiar al resto? Eso es un derecho colectivo, entiendo, y eso creo que merece una regulación específica de nuestra ley. Y es interesante, nuevamente digo, este código de protección, este código modelo, perdón, para, para Iberoamérica porque establece una serie de, 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 de situaciones que efectivamente son un problema en el análisis de la implementación de, este, de, de estas normas en una legislación nacional. Ejemplo, ya lo dijo el profesor, este, el expositor, la legitimación. Primer problema, ¿no? ¿Cómo identificar a quien está legitimado? Bueno, identifiquemos a quien está legitimado a partir del daño que pueda haber sufrido o el daño potencial que tenga. Pero debe ser acaso miembro de la comunidad donde se produce el daño o puede ser un tercero ajeno a ella que actúa a favor de otras personas. Una especie de procuración oficiosa, digamos, ¿no? con cargo a que se ratifique luego lo que esté reclamando. Primer punto. Segundo aspecto, también por dilucidar en todo caso en la eventual implementación de una regulación en este sentido, en un proceso colectivo que pueda pensarse dentro del ordenamiento de procesal civil. El tema de la cosa juzgada. ¿Qué alcance tendría la cosa juzgada? Yo ya he dicho, ya he dicho ¿no? este Si una sentencia que determina o resuelve un, una controversia vinculada con un derecho que en realidad es colectivo, ¿debe también beneficiar a otras personas que tienen la misma situación que yo? Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que debería ser el gaomne, a los que están en la misma situación. Pero ¿qué tan idéntica es la situación? Ya ven otra pregunta, ¿no? es realmente homólogo a la situación de mi vecino con la mía, podrá beneficiarse con ella si es 100% parecida a la mía y si es 90% parecida a la mía también. Otro problema, el tema probatorio. El tema probatorio, ¿no? ¿Quién aporta las pruebas? ¿Cómo se aportan las pruebas? ¿Cómo pido las pruebas a los demás o cómo publicito la... El proceso para que quienes están en la misma situación que yo se apersonen al mismo. También, otra dificultad que puede surgir en esta idea de implementar un proceso colectivo en nuestro ordenamiento procesal es el tema de las medidas cautelares. ¿Quién ofrece la contracautela? ¿Cuánto? ¿De qué modo? ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuándo no? En la medida que involucra a un número indeterminado de personas. Solamente el peticionante aspectos que insisto, este, sin duda que ameritan un análisis más minucioso, pero que de todas maneras eventos como este nos ayudan a ir pensando el tema, pensando el tema porque hay eh, muchos movimientos o económicos, o una serie indeterminada de transacciones que a veces se ven eh, perjudicadas o ponen en desequilibrio al consumidor frente a proveedores que, este, abusando de la posición de dominio, imponen algunas eh, este, condiciones que este, generan desequilibrios en esta relación comercial. Y eso debe ser pasible de corrección, no pues a través de un, también un sinnúmero de, indeterminado de procesos, sino por el contrario, un solo proceso, que podemos llamar proceso colectivo, en el que esta situación, que pueda ser general o masiva, sea resuelta en un solo golpe y no solamente beneficiando a quien actuó como demandante qué importante entonces repito la importancia, la importancia de, esta, de este tema que hoy nos convoca y ojalá que no quede pues solamente una conversación sino que insisto estas comisiones que ya están formadas tomen algún tipo de, de activismo y este, decidamos por plantear algo y que por supuesto la receptividad de los que van a recibir los proyectos, la apertura de quienes van a recibir los proyectos, permitan regular algo más de lo que ya está regulado en nuestra legislación, me refiero a la ley del ambiente, protección del ambiente, ¿no? a propósito de este código modelo que tiene este, disposiciones interesantes para Iberoamérica y que deberíamos, insisto, pensarlas muy detenidamente para aplicar lo que convenga en favor. De la solución efectiva de los problemas que vinculen derechos colectivos. Y Argentina, en esta búsqueda que estaba haciendo, insisto, para presentarles esta conversación, Argentina, algo ha avanzado respecto en una sentencia que la han llamado la sentencia del caso Alavi, H-A-L-A-B-I, Alabi, ¿no? -a -a que se vinculaba con. Una ley que le llamaron la ley espía, la ley espía, que permitía que el Ministerio Público eh, haga escuchas telefónicas a los ciudadanos sin este, eh, orden judicial, sin autorización judicial. Esto fue el 2009. Entonces, ahí lo, la importancia de esta sentencia de la Corte Suprema Argentina es que ahí fijó conceptos sobre lo que es una acción colectiva. De tutela de derechos colectivos o masivos. ¿no? Fijo. Tampoco está legislado en Argentina, pero ya a partir de esta sentencia, por lo menos, dictó algunas pautas de cómo hacer efectivo u objetivo el desarrollo adecuado de un proceso que involucre derechos no solamente de quien recurrió al órgano jurisdiccional, sino que en realidad alcanza, como en este caso, porque la escucha podría ser a cualquier ciudadano argentino alcance a todos los demás ciudadanos que no son demandantes, pero que están en la misma situación del demandante y que deberían verse beneficiados con la sentencia que se dicte en ese proceso. Y dijo, por ejemplo, esta sentencia de la Corte Suprema Argentina del año 2009, que como regla de un proceso de este tipo, debería en primer lugar analizarse con suficiencia qué tan idóneo es quien está demandando la idoneidad de quien aduce este, ser titular del derecho, para ver si a partir de esa idoneidad es posible extender los efectos de la sentencia a quienes no fueron parte del proceso. Dos, estableció como regla también que advirtiéndose que el derecho en controversia es un derecho realmente masivo o colectivo, debería verse la manera de notificarse a todos los miembros del grupo que formaran parte de la misma situación del demandante. ¿A través de qué? A través de la mayor amplitud de la publicidad de ese proceso. Hacer público de la mejor manera posible el inicio de ese proceso. ¿Para qué? Para que todos aquellos que estuvieran en similar situación puedan de pronto involucrarse con él o aportar, o aportar, esto es lo más interesante, las pruebas que fueran útiles para la mejor resolución de esa, resolución de esa controversia. Y finalmente, y a eso es un, este, un adicional que puso en la Corte Suprema, es Argentina, eh, intimó, exhortó, diríamos nosotros, al Congreso de ese país para que dicte una ley eh, sobre esta materia. ¿no? Está bien, pues, ¿no? parece interesante, porque, insisto, estos eh, derechos que involucran no solamente a uno, sino un número indeterminado de personas, creo que ameritan una solución inmediata. No atiborrando al Poder Judicial con casos reiterativos, ¿no? como pasa, por ejemplo, con los casos que conocemos de la ONP. Claro, tiene sus particularidades a veces por asuntos de, de años de aportación, ¿no? de, de este, montos eh, de pensionarios, pero hay formas a veces de uniformizar, de uniformizar este, situaciones y determinar cuándo hay una una afectación masiva o un estado de cosas inconstitucional también como el Tribunal Constitucional ha señalado en algunos casos ¿no? afectaciones continuas de derechos eh, puntuales que no solamente afectan al demandante sino a un grupo mucho mayor de, de ellos. Mi planteamiento entonces este, eh, en esta noche, en esta tarde, es porque eh, tomemos conciencia de la importancia de este proceso en la medida que todos, todos somos consumidores de algo y todos en algún momento nos podemos ver afectados con una situación, nos vemos afectados con situaciones que no solo son particulares, sino que forman parte de un problema social o de la comunidad. Y en consecuencia, una regulación como la que este, estamos conversando creo que ayudaría mucho a un mejor control, por supuesto, de los servicios de los proveedores evitar este, este abuso, a, algunas veces que se presenta, de la posición de dominio y hacer efectiva pues, la, la paz social que todos aspiramos. ¿no? Creo que todos queremos vivir en una comunidad donde existe un equilibrio en el comercio, en donde quienes tienen algún tipo de posición por su capacidad económica, no abusen de los que tenemos que necesariamente adquirir algo. Se, se abre el mercado más, como se está abriendo en el tema de las telecomunicaciones, pero que los organismos reguladores también piensen en que tenemos la necesidad de que seamos mejor protegidos, no de repente solamente con normas como la que les dije relativas con la permisencia de que no se pierdan los gigas y los megas, sino también a, a nivel del órgano legislativo, con la creación de procesos que más allá de lo que ya conocemos, de la protección al consumidor, permitan no solamente el inicio particular de procesos y la solución del problema específico, que tenga el individuo, sino que ante problemas masivos un solo proceso, un solo proceso sea útil para solucionar el problema que aqueja a muchos ciudadanos de nuestro país. Creo que esa es la eh, el mensaje final de mi parte, por lo menos eh, abrazar la necesidad de una regulación específica sobre este proceso, advertir que el artículo 82 del código procesal civil ya nos quedó cortísimo y este auspiciar cualquier mejora que pretenda que esta solución de los problemas masivos tenga solución en un solo proceso y no eh, esperar la multiplicidad de procesos que es lo que genera la sobrecarga que les digo y una innecesaria demora en la solución de problemas que de un solo golpe Pueden resolverse con un solo proceso. Previa regulación, previa especificación de cuáles son las reglas a las que se somete quien plantea la protección de un derecho colectivo. Pasando por la determinación de la cosa juzgada, el código modelo nos habla de varias cosas sobre la prueba. Nos dice, por ejemplo, que si la demanda es declarada infundada por tema probatorio, se puede volver a demandar con nuevas pruebas. Ya tenemos ideas. Y hay ideas en el código modelo. Es simplemente trasladarlas en lo que sea pertinente a nuestra realidad y este, hacerlas aplicables en beneficio de todos los que somos consumidores de algo o tenemos derechos que finalmente resultan ser derechos masivos o colectivos. Justo en mi tiempo, les agradezco, le agradezco la escucha. Gracias. Se agradece al doctor Ulises Giaia por haber participado en la conferencia Procesos Colectivos e Integresos Difusos, como en su calidad de panelista. Un fuerte aplauso, por favor. El siguiente en el uso de la palabra es el doctor Omar Toledo Toribio. Un fuerte aplauso. Eh, buenas noches, doctor Luis Andrés Cucarela Galeana. Profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, ilustre invitado, eh, doctor Ulises Yaya Sumaeta, juez eh, supremo de la Sala de Derecho Constitucional Transitoria de la Corte Suprema, doctor Omar Sumaria Benavente, miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, señores todos. Eh, es para mí un honor estar presente en, esta, en este evento, eh, gracias a la invitación de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales de, del Poder Judicial, y estar acompañado de tan distinguidos eh, expositores en esta oportunidad para hacer referencia precisamente a, a los procesos colectivos e eh, intereses difusos en materia laboral. Eh, eh, todos coincidimos sobre las virtudes de la necesidad de regular eh, los procesos colectivos, aún más en el proceso laboral y en el ámbito laboral, que como sabemos, tiene características especiales por la naturaleza de la relación jurídica laboral. ¿no? Eh, en las, las partes en la relación jurídica laboral no se encuentran en un mismo nivel de, de igualdad, en el mismo plano de igualdad, por lo menos desde el punto de vista abstracto, así como sucede, a diferencia de lo que sucede en una relación de carácter civil. ¿no? El trabajador y el empleador se encuentran en distinta posición precisamente por esa desigualdad innata, uh, ese, esa característica propia del contrato de trabajo en la que el empleador ostenta una posición superior respecto al trabajador, se habla de distintos niveles de desigualdad, de la desigualdad jurídica, la desigualdad económica, y en el ámbito propiamente procesal de la desigualdad en términos probatorios. Y en ese sentido... Eh, las normas laborales eh, y, y, el, y las normas de derecho procesal tienden precisamente a superar ese desequilibrio intrínseco de las partes de la relación laboral, reconociendo al trabajador un conjunto de ventajas eh, desde el punto de vista normativo y eh, un conjunto de prerrogativas que actúan, pues, como una suerte de desigualdad eh, compensatoria del desequilibrio innato de la, de la relación laboral. Y en ese sentido se, se proyecta precisamente las instituciones y los principios del derecho laboral y el derecho procesal laboral, sin que ello signifique ciertamente que el juez laboral deje de ser un juez imparcial. ¿no? El juez laboral sigue siendo un juez imparcial, siendo que las normas uh, jurídicas tienen ese sesgo, esa esa tendencia de reitero superar el desequilibrio intrínseco de las partes en la relación laboral. Y por otro lado, eh, debemos destacar lo que ahora se ha denominado eh, los derechos inespecíficos en el seno de la relación laboral. ¿no? Eh, los trabajadores, aparte de los derechos específicos que, que, que tienen estatuidos en la constitución política del Estado, eh, cuentan con los llamados derechos de titularidad inespecífica en, en la relación laboral que no son sino aquellos derechos que le corresponden en su condición de, de ciudadano. Si bien es cierto, en virtud de la subordinación, el trabajador eh, ingresa a la relación laboral y, y se somete a las órdenes del empleador, eso no significa que el trabajador abdique de los derechos fundamentales que le corresponden como persona, como ciudadano. Y en ese sentido, nosotros encontramos... Uh, eh, el tratamiento actual de lo que se denominan, pues, los derechos de titularidad en específica en la relación laboral, que parten esencialmente de lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, que establece que ninguna relación laboral puede eh, eh, menoscabar eh, los derechos constitucionales ni afectar la dignidad del trabajador. Y ciertamente, a partir de, de, de estas premisas... Eh, consideramos que, que el tratamiento de los procesos colectivos eh, resulta ah, necesario perfeccionarse en el ámbito de, de, del proceso laboral. Eh, con la irrupción de la nueva ley procesal de trabajo, los procesos colectivos tienen cierta regulación eh, eh, a, a partir de lo que significa la cautela de, lo, de los derechos colectivos de los trabajadores y de aquellos derechos uh, o intereses eh, que tienen que ver no solamente con un trabajador en particular, sino con un conjunto de trabajadores que están en la misma a, a, a situación jurídica. Eh, los conflictos laborales eh, eh, se eh, clasifican esencialmente en dos, ¿no? los conflictos individuales y los conflictos colectivos. Estamos ante un conflicto individual o unipersonal, cuando oh, se trata de, de involucrar a una persona, esto es aquellos conflictos cuyo interés es particular y, es, y, y en el cual está involucrado un, un trabajador en particular. En tanto, hablamos de conflictos colectivos cuando se trata de la afectación de intereses de, de grupo, intereses eh, eh, generales y, y que tienen que ver esencialmente con el ejercicio de los derechos colectivos amparados en la Constitución y en la ley. Eh, bueno, aparte se encuentran los, los llamados conflictos pluriofensivos, o esto es eh, mixtos, individuales y colectivos, que además de afectar un interés individual, afectan un interés colectivo, ¿no? como sería el caso del despido de un dirigente sindical, que además de afectar al, al trabajador en particular, afecta a la organización sindical, esto es a la libertad sindical en su dimensión colectiva. En ese sentido, los derechos colectivos bajo la perspectiva de lo establecido en nuestra Constitución son tres esencialmente: la negociación colectiva, la, la sindicalización o el derecho sindical y la huelga. ¿no es cierto. Y desde el punto de vista de la, de la libertad sindical, eh, tenemos pues el derecho de fundar las organizaciones sindicales, el derecho de libre afiliación, el derecho a que el Estado no interfiera eh, en, en, la, en la vida sindical. La negociación colectiva tiene que ver con, con el derecho de los trabajadores a establecer niveles de diálogo y, y, y solución de sus conflictos a través de un tratamiento directo con el empleador, que en algunos casos puede llegar al arbitraje. Y la huelga, que es un derecho constitucional que precisamente está regulado en la ley con, la, con las restricciones eh, previstas en la misma. Eh, la nueva ley procesal de trabajo. En esta perspectiva de la protección de los derechos de los trabajadores, tiene eh, como novedad, digamos así, la regulación en lo que se refiere a los procesos colectivos. Eh, el artículo 9.1 eh, de la nueva ley procesal de trabajo se refiere precisamente a, lo, a, a los intereses difusos y señala que las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo o del quebrantamiento de las prohibiciones de trabajo forzoso e infantil pueden ser formuladas por los afectados directos, una organización sindical, una asociación o institución sin fines de lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia para afrontar la defensa a criterio del juez, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público. Por la naturaleza precisamente de, de, de los derechos en juego, se autoriza precisamente a esta legitimación eh, especial, no solamente a la organización sindical o a los afectados directos, sino además a instituciones u, u organizaciones sin fines de lucro que tengan entre sus estatutos... Eh, precisamente, la finalidad de, de, de velar por estos derechos. No hay que olvidar que se habla del derecho a la no discriminación en el acceso al empleo, o el cabratamiento de las prohibiciones de trabajo, de trabajo forzoso e infantil, que están vinculados con los convenios fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo. Eh, como sabemos, dentro de los convenios de la OIT, existen ocho convenios fundamentales, que son de... Eh, catalogados como convenio de derechos humanos y por lo tanto tienen rango constitucional en aplicación de eh, la cuarta disposición final de la constitución política del estado y en ese sentido por la naturaleza precisamente de, de, de estos derechos es que se autoriza una legitimación especial a nivel de la nueva ley procesal de trabajo ¿No? eh, podríamos hablar en este caso precisamente de los derechos de derechos colectivos difusos eh, por otro lado, el artículo, artículo 9.2 se refiere ya concretamente a los derechos colectivos de las organizaciones sindicales y los derechos vinculados a la negociación colectiva y la huelga y señala que cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, a la seguridad y salud en el trabajo y en general cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los trabajadores o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito. Y evidentemente el pronunciamiento que se, se, se expedirá en, en, en este caso tendrá efectos generales para quienes se encuentran dentro del ámbito. Esto es dentro del mismo supuesto eh, de hecho. Sin embargo, lo que sí constituye eh, un avance significativo eh, en la nueva ley procesal de trabajo de cara precisamente a evitar que se acumulen procesos judiciales en el ámbito laboral. Eh, es la figura contemplada en el artículo 18 de la nueva ley procesal de trabajo denominada la demanda de liquidación de derechos individuales, que no es sino, eh, digamos, eh, una figura vinculada a la represión de actos homogéneos o a la declaración de estado de cosas inconstitucional que el Tribunal Constitucional ha diseñado en virtud de su autonomía procesal. Eh, Sucede que con la antigua ley procesal de trabajo, si algún trabajador lograba obtener una sentencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional que le reconoce un derecho en concreto, digamos, el derecho a percibir una, una, una bonificación, eh, digamos, por riesgo de altura o por, por riesgo de caja, qué sé yo, para mencionar simplemente a título de ejemplo que estaba en discusión si le correspondía o no a los trabajadores. Si estamos en una empresa de mil trabajadores, los restantes 999 trabajadores tenían que haber interpuesto un proceso similar para lograr el reconocimiento de ese mismo derecho. Lo cual evidentemente eh, eh, significa el incremento de la carga procesal en temas que ya existe ya un pronunciamiento de, del órgano jurisdiccional. Y entonces la nueva ley procesal de trabajo señala que cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios de contenido patrimonial, los miembros del grupo o categoría o quienes individualmente hubiesen sido afectados pueden iniciar sobre la base de dicha sentencia procesos individuales de liquidación del derecho reconocido. Siempre y cuando la sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema y que haya pasado en, en autoridad de cosa juzgada. Realmente es un gran avance. De tal manera que, en el ejemplo propuesto, los restantes trabajadores que se encuentran en el mismo supuesto. No necesitan realizar un proceso ordinario para el reconocimiento de, 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 de ese concepto, sino simplemente plantear una solicitud de liquidación de derechos individuales a efecto de que el juez establezca lo que le corresponde en virtud de la liquidación eh, eh, correspondiente. Esto es eh, el establecimiento de, 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 de los montos correspondientes. Y esto resulta un gran avance. Incluso para evitar la, la, que se complique este proceso, la propia ley señala que es improcedente en este proceso de liquidación de derecho reconocido, que es un proceso de ejecución, es improcedente negar el hecho declarado lesivo en la sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de la República. El demandado, ojo, puede en todo caso demostrar que el demandante no se encuentra en el ámbito fáctico recogido en la sentencia. Como verán... Se trata de, de un gran avance en lo que se refiere al, al tratamiento de los procesos colectivos. En este caso, se trata de una demanda de liquidación de derechos individuales. Y tiene, reitero, su antecedente en la represión de actos homogéneos que establece, que establece el artículo 60 del Código Procesal Constitucional y la declaración de estado de cosas inconstitucional eh, establecido por el Tribunal Constitucional. Eh, y a propósito de ello, recientemente el Tribunal Constitucional, eh, en una sentencia, el 40, la 4539-2012, que tiene fecha 20 de junio de este año, el Tribunal Constitucional ha declarado un estado de cosas inconstitucional en el ámbito laboral, eh, muy importante, eh, eh, que ciertamente... Eh, Podrá ser considerada a efectos de, de, la, de una demanda de liquidación de derechos individuales. ¿no? Eh, se trata de una demanda, en este, en este caso, un proceso de amparo interpuesto por el, por el Sindicato de Trabajadores Tributarios y Aduaneros eh, contra una sentencia de, 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 de una sala de la Corte Superior eh, que declara improcedente, in límite, la demanda de, de amparo. ¿no? Y se trata esencialmente de que la, el empleador había establecido un conjunto de sanciones a los trabajadores que se habían negado a realizar trabajos en, en días feriados, eh, precisamente en virtud de, 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 de la libertad que corresponde a todo trabajador, puesto que si bien es cierto se puede elaborar los días feriados, es una decisión autónoma del trabajador eh, que no puede ser materia de coacción. Y esencialmente eh, también existía un cuestionamiento eh, eh, al artículo 8 del decreto supremo 01292, que viene a ser el reglamento de la, de la ley de jornada, que establece que no se considera que se, que se ha trabajado en día feriado no laborable cuando el turno de trabajo se inicia, se inicia en día laborable y concluya en el feriado no laborable. Y estos trabajadores ingresaban a las 11 de la noche de un día laborable y salían. A, a, al otro día, a las 7 a, a las de la mañana. Y en consecuencia, de acuerdo a este artículo octavo, que, que fue inaplicado por el Tribunal Constitucional en esta sentencia, no se considera que se ha trabajado en día feriado. Incluso ordenó el Tribunal Constitucional que se abone a los trabajadores que han laborado en esos días con la remuneración, que como sabemos es una remuneración especial. ¿no? adicional por, por trabajo en día feriado. ¿no? Y declara un estado de cosas inconstitucional y en adelante eh, establece que, que esas sanciones establecidas a los trabajadores que se habían negado a elaborar se dejen sin efecto. E inaplica ciertamente esta norma. Estamos ante un caso concreto que puede ser materia de... de del planteamiento de una demanda de liquidación de derechos individuales eh, en, en el ámbito de la nueva ley procesal de trabajo. Sin embargo, nosotros eh, pensamos que debería perfeccionarse eh, esta regulación de la nueva ley procesal de trabajo, puesto que no hay que olvidar que la liquidación de derechos individuales eh, únicamente eh, opera para pretensiones con contenido patrimonial. Y entonces, nosotros eh, nos encontramos en la experiencia, en el jurisdiccional, con situaciones como las siguientes. Como sabemos, eh, existe un fenómeno eh, de, de descentralización productiva, esto es, de externalización de determinadas actividades de las empresas, que se denomina precisamente la tercerización y la intermediación laboral. Sin embargo, eh, la, la intermediación y tercerización laboral están sujetas a un conjunto de regulaciones precisamente para evitar que se incurra en fraude en la utilización de estos mecanismos de, 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 de externalización o descentralización productiva. Eh, y la consecuencia de la desnaturalización de la tercerización, para citar un ejemplo, es que se reconozca relación laboral con la empresa usuaria, es decir, con la empresa principal. Y una de las causales de desnaturalización de, de la tercerización es precisamente que la empresa tercerizadora carezca de equipamiento propio, es decir, carezca de autonomía. Eh, en ese sentido... Eh, si se demuestra que la empresa tercerizadora carece de equipamiento propio o que el equipamiento, como en algunos casos se ha demostrado, ha sido proporcionado por la empresa usuaria, estamos ante un tema concreto de desnaturalización de tercerización y, en consecuencia, por mandato de la ley de tercerización, se, tiene, eh, la, se reconoce la relación laboral directa con la empresa usuaria. Pero sucede que en muchas oportunidades. Existen empresas que precisamente carecen de, 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 de autonomía propia, de equipamiento propio, y es más, en algunos casos son transferidos o son o proporcionados en comodato por la empresa usuaria para que la empresa tercerizadora le preste servicios a la empresa usuaria, ¿no? eh, que, como sabemos, la tercerización implica pues eh, descentralizar o externalizar determinadas actividades que pueden ser realizadas con mayor Eficiencia por la empresa tercerizadora, ¿no es cierto? Siempre que, a nuestro criterio, no implique el, el, eh, el desarrollo del core business que es, que es propio de la empresa usuaria, es decir, la actividad nuclear. Pero bien, pero sucede que nosotros hemos apreciado que en muchos casos se ha declarado la desnaturalización de la tercerización, o se ha declarado una tercerización fraudulenta y por lo tanto la, una relación laboral directa entre el trabajador y la empresa usuaria. Pero son numerosos trabajadores, en algunos casos más de 100 trabajadores, en algunos casos 200 trabajadores que están en el mismo supuesto. Y en consecuencia, cada uno de estos trabajadores tienen que hacer un proceso particular, específico, una nueva demanda. Para que se pueda declarar precisamente la desnaturalización de la tercerización en su caso. Y entonces tenemos órganos jurisdiccionales que están atiborrados de cientos de demandas de desnaturalización, de tercerización, que precisamente obedecen al mismo supuesto. Consideramos que en esos casos se debería ir a una regulación similar a la demanda de liquidación de derechos individuales que he hecho mención y está regulado en el artículo 18. Que, reitero, únicamente sirve para pretensiones con contenido patrimonial y no tendría efectos para una pretensión que, en este caso, se trata del reconocimiento de una relación laboral directa con la empresa usuaria. En ese sentido, y un poco trasladando a la Declaración de Estado de Cosas Inconstitucional, debería innovarse la legislación para crear una suerte de Declaración de Estado de Vulneración Laboral. Para que quienes estén en el mismo supuesto, digamos, de desnaturalización de, de, de un proceso de tercerización, puedan acogerse a una sentencia expedida por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en muchos casos en tema de tercerización, y acogerse a ese pronunciamiento y evitar que se pueda eh, evitar que existan numerosos procesos judiciales, cuantos trabajadores están involucradas en el fenómeno de tercerización fraudulenta yo creo que eso sería un gran avance para evitar precisamente los costos de lo que significa el atender los procesos judiciales por parte de los del estado y además ciertamente lo que significa a un trabajador enfrentar un proceso judicial eh, en muchos casos sin contar con una fuente de ingreso eh, eh, efectiva. Eh, quería expresar estas ideas al respecto y les agradezco oh, vivamente por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, damos las gracias al doctor Omar Toledo Toribio por haber participado como panelista en, el, en la conferencia Procesos Colectivos e Intereses Difusos. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, el doctor Omar María Benavente. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches. ¿Se escucha, no? Okay. Este, Debo confesar que tengo una maldición gitana hace algún tiempo. Y es que siempre me toca exponer último. Y entonces esto me hace recordar un evento en el cual un expositor estaba en esa situación y le preguntó al presidente de la mesa: Señor presidente, ¿cuánto tiempo dispongo? Y él dice: Usted puede hablar todo lo que quiera, pero en cinco minutos todos nos vamos. Entonces, como no me quiero quedar solo, mi exposición va a ser con mi apellido, sumaria, breve. Este, quiero agradecer a la Escuela de Formación de auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, dirigida por el doctor José Neira y encabezada por la doctora Nima Kenia y todo su equipo, Isaac, Tazaico, etcétera, que permiten estos eventos, y ellos se quedan este, mucho después del trabajo, a veces que hasta las 8 o 9 de la noche, ¿no? con el fin de difundir estas actividades académicas. Y que me permiten en esta ocasión compartir la mesa con destacados profesionales y magistrados, y sobre todo personas como el doctor Omar Toledo y el doctor Ulises Yaya. Y que y un agradecimiento ...especial para el doctor Luis Cocarela, un gran amigo. Que haciendo un esfuerzo sobrehumano este, está acá hoy con nosotros y le hemos quitado un poco de su tiempo, pese a que mañana, a las 3 de la mañana, ya tiene que estar volando hacia el interior del país. Bueno, todo eso hace que esta actividad sea bastante agradable. ¿no? Si ustedes han seguido la línea de las exposiciones, habrán visto que, en principio, pues el doctor Cucarela de qué habló, habló de cómo eh, van evolucionando los derechos humanos eh, en Europa y eso va generando estas nuevas este, técnicas procesales para la defensa de estos derechos ¿no? y, y nos indica, pues, esta técnica. De las sentencias pilotos, un mecanismo muy interesante para la protección de estos tipos de derechos. Luego, el doctor Ulises Yaya eh, nos manifestó la necesidad de una regulación de estos intereses difusos o colectivos o superindividuales, como queramos llamarle. ¿Por qué? Porque es una nueva realidad que el código procesal pues, no la vio muy muy incompleto en su en su momento. Y genera, pues, unas nuevas reglas en cuanto a la prueba, la postulación, la ejecución de la sentencia, la cosa juzgada, etcétera. Luego el doctor Omar Toledo eh, nos explica, ¿no? Ya en una rama o disciplina aplicada, como es el hecho laboral, cómo están funcionando nuestros es intereses colectivos, tomando muchos principios del derecho constitucional. Entonces, de esa manera, pues hemos tratado de entrar al tema de los, de los, del tema de, de, de las conferencias. Los, los intereses difusos o colectivos no y, y ese nuevo escenario en el cual se presentan. Frente a esto, ¿qué puedo decir? Poco o nada. ¿no? Ya lo han dicho todo. Pero algo tendré que tratar de decir. Bueno, también quiero agradecer la presencia de destacados abogados, sobre todo el doctor Nelson Ramírez Jiménez, quien siempre lo veo camuflado en estas actividades. Y en verdad él debería estar acá en mi lugar. ¿no? pero me hace recordar siempre al mandamiento de en el cual dice, el derecho se aprende estudiando, estudia, ¿no? Y si no estudias cada día, serás menos abogado. En realidad, un ejemplo a seguir, el doctor Nelson Ramírez. Y otros amigos como el doctor Carbonell, mi asistente Iván, etc. Bueno, este, mi interés por este tema nace a raíz de una obra colectiva en el que se llama El Poder Ineficaz, que la coordinó un querido amigo Joel Chipana. Y ahí me dijeron, este, estudia ese tema con relación a los intereses colectivos. ¿Qué puede estudiar? Poderes, intereses colectivos. Y entré a un primer problema. Eh, ¿Los intereses colectivos es un problema de representación o de legitimidad? El tema no es baladí. ¿Por qué? Porque si hablamos de un tema de representación, una mala representación sería un acto subsanable. Y por lo tanto no compromete al titular del derecho. Estamos hablando de un tema de legitimidad y es más complejo. ¿Por qué? Una mala postulación del proceso puede tener efectos inmediatos sobre el derecho, ¿no? Se puede extinguir como no se puede extinguir. Entonces, no es tan sencillo decir este, legitimidad o representación. Supuestamente la doctrina, ¿no? algunos autores ya han optado porque no es un tema de representación, sino de legitimidad. Y así lo escuchaba al, al doctor Cucarella, que habla de legitimidad. Pero eso tampoco no es tan cierto. ¿no? no es tan cierto porque toda esta teoría de los intereses difusos, como se llama acá no es propia del derecho civil o del civil law, sino es propia de otra realidad que es del el common law, del derecho anglosajón. Eh, partamos de un caso concreto. El derecho civil clásico, el derecho civil clásico está estructurado para que litiguen uno contra uno, Pedro contra Juan, A contra B. Y por eso uno de sus principios es el nulo en ejecutivo sin el título. No hay ejecución sin título. Por lo que este título da preferencia al acreedor que tiene un título y él solo tendrá el privilegio de querer cobrar, quitando de lado a otro tipo de acreedores ¿no? que también pueden tener derecho pero que no han conseguido el título dentro del proceso. Esta realidad que la tomamos como un dogma en el proceso civil, por ejemplo, no es en el proceso concursal. En el proceso concursal hay otro principio, el par condition creditorum, que significa que cuando se va a ejecutar a un deudor, pues se convoca a la comunidad de acreedores, porque se puede afectar a los demás. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Una flexibilización ¿no? de estas reglas del proceso civil. ¿Por qué? Porque aparece una comunidad de sujetos que pueden tener intereses similares. ¿Por qué el proceso civil tiene el principio no de ejecución sin el título y el proceso concursal el par condition creditorum? No habría ninguna razón teórica. ¿Qué significaría que los créditos de las empresas son más importantes que los créditos de los particulares? ¿No significaría eso? Lo que pasa es que son realidades distintas. El nulo de ese cuchillo sin el título se cree de hecho romano. De hecho romano no es posible o no es concebible una comunidad de acreedores o una comunidad de deudores. El acreedor responde con su patrimonio, perdón, el deudor responde con su patrimonio frente al acreedor. En cambio, cuando la sociedad se va transformando y pasamos este mundo basado en derechos reales a un mundo basado en derechos de obligaciones, pues surgen estos nuevos entes colectivos que justamente necesitan un nuevo tipo de proceso. Lo mismo ha pasado en el tiempo. La evolución de los derechos estos que se llaman de primera generación a segunda generación, a tercera generación, antes, en realidad para mí no es una amplificación de los derechos fundamentales, no es que ahora tenemos más, sino que de acuerdo al contexto histórico, ¿no? esta evolución del siglo XVIII, XIX y XX entre los derechos, eh, libertades individuales, derechos económicos, derechos sociales, significa bien una contraposición de derechos, porque se oponen y este, entre ellos mismos eh, generan conflictos. Porque aquel que tiene libertades individuales, por ejemplo, derechos de sobre propiedad, colisiona con aquel que tiene derechos económicos y eso es colisiona con los que tienen derechos sociales, expectativas sociales. Y esta evolución que se ha dado en Europa, en los países desarrollados. En América Latina se da de manera simultánea y en distinta in intensidad de acuerdo al lugar. Es decir, es, vivimos en forma simultánea esta evolución de los derechos individuales a los derechos económicos, y los derechos sociales. Y ya, ni bien estamos plasmando eso, y estamos con unos derechos de cuarta generación, que son los derechos sin derechos, cuando estamos en el mundo de la informática o cosas por el estilo. En este nuevo escenario, pues el proceso civil, ¿no? diseñado bajo una teoría clásica, como dijo el doctor Yaya, quedó corto. El artículo que él mencionó, el artículo 82, dice, interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. Esta definición de interés difuso, que más parece confuso, no es culpa del legislador, sino que este código pues, es de hace 20 años. 20 años. Entonces había otra realidad y no se había difundido mucho esto de, los, de estos intereses que se llaman supraindividuales. Ahora, como también bien mencionó, ¿no? el código modelo de intereses colectivos más o menos clasifica este tipo de intereses. ¿Y qué es lo que vemos? Que primero partimos ¿no? que hay dos tipos de grupos de derechos. Uno los llamamos supraindividuales y otro los que se llaman plurales homogéneos. ¿Cuáles son los supraindividuales? Aquellos ¿no? que son difusos o colectivos, en los cuales. En los cuales los difusos son aquellos que la cantidad de sujetos titulares del derecho son indeterminados, mientras que los colectivos son aquellos en la cantidad de titulares de derechos son determinados. Mientras que los plurales homogéneos son derechos individuales, pero que pueden ser similares. Todo este conjunto, supraindividuales y plurales homogéneos, está dentro de una categoría más grande, que serían los derechos transindividuales. Entonces, de ahí partimos este una nueva clasificación, ¿no? Derechos transindividuales que se separan en suprindividuales y que se separan en plurales homogéneos, y de los suprindividuales se separan en eh, colectivos y difusos, siendo los colectivos los que tienen sujetos determinados, o titulares determinados y los difusos los que tienen titulares indeterminados. Esta situación a qué nos lleva, al tema de la accionabilidad conjunta. O sea, viene esta realidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para agrupar estos sujetos, ya sean indeterminados o determinados pero amplios, o que tienen una pluralidad de intereses homogéneos en, eh, en un mismo proceso. Primero hay que ver la necesidad de eso. ¿Por qué surge esta necesidad de accionabilidad conjunta? Accionabilidad conjunta surge porque si mantenemos el litigio uno contra uno se dan los siguientes efectos. Primero, el actor individual al tener un reclamo muy pequeño, ¿no? entonces no tiene incentivos para el proceso. ¿Por qué? Porque la, la ganancia y la inflación que pueda conseguir por la afectación del derecho es muy ínfima, muy, muy corta. Y más genera gasto de proceso lo que va a conseguir. Por tanto, no hay incentivos para todo individual frente a este tipo de, de daños, digamos, medio ambiente o cosas por el estilo. Luego tenemos que eh, en este tipo de derechos, pues generalmente quien afecta esos derechos es una empresa del Estado o una empresa particular. ¿Y eso qué ocasiona? La situación de litigantes repetitivos frente al litigante ocasional. Al ser estas empresas, ya sea del Estado o comerciales, litigantes repetitivos, tiene unos efectos. ¿Cuáles son los efectos? El primer efecto es este, el expertise. Llevo varios casos, pues sé cómo llevarlos. Por lo tanto, ya tengo una ventaja frente al litigante ocasional. ¿no? Sé el trámite, sé lo que tengo que hacer, sé cómo llevar el caso. El segundo efecto es la economía a escala. ¿Qué significa la economía de escala? Al tener una gran cantidad de casos similares, pues yo puedo reducir los costos de estos casos llevados en masa frente al litigante ocasional que cada proceso le cuesta de manera individual. Por lo tanto, también estoy en una posición de ventaja. El otro efecto es eh, que estas empresas, ya sea del Estado, o eh, empresas particulares, pues creen, pueden crear relaciones informales. ¿Con quién? Con los mismos órganos decisores. ¿Por qué? Porque están en mayor posición de poder económico. Luego, otra ventaja que tiene, o desventaja que se tiene, ¿no? en este tipo de enfrentamientos, es que el litigante en masa, o el litigante escala, o sea, no el litigante repetitivo, ¿qué busca? Va a buscar encontrar jurisprudencia o conseguir jurisprudencia. ¿Para qué? Para aplicar eso a sus futuros casos, con lo cual reduce el costo de sus casos. Muchos autores dicen que la jurisprudencia ayuda a la carga procesal del magistrado y no es cierto, ¿no? Para Posner, la jurisprudencia ayuda al abogado, porque la jurisprudencia es un bien de capital del abogado y por lo tanto lo utiliza para maximizar beneficios, es decir, conseguir resultados más rápido y cobrar lo mismo. Entonces, ¿a quién beneficia la jurisprudencia? Al abogado. O al juez, al abogado, incentivo para litigar. Y entonces, como todo viene de capital, ¿no? Se va depreciando con el tiempo, y cuando ya no me funciona, pues solicito el cambio de jurisprudencia a través de un nuevo litigio. Por lo tanto, ¿quién busca la jurisprudencia? Aquel que la necesita, aquel que busca la previsibilidad. Y en estos litigios en masa a quién le conviene buscar la jurisprudencia, a los que llevan más casos, o sea, al litigante repetitivo. El siguiente punto es este los costos hundidos. ¿Y cuáles son los costos hundidos? Que al litigante individual cuando se le ocasiona un daño. Ya se lo ocasionó. Y entonces no hay incentivo para el proceso. ¿Y qué dice? Ya no importa, ya no reclamo, cosa sin reclamar. Y en todo caso, en una reforma colectiva me sumo, pero no aporto. ¿no? Lo que da lo que se llama la oportunidad del holgazán, eh, económicamente hablando, para presidir el proceso y obtener beneficios sin aportar nada. Todas estas situaciones reales que están en, este, en esta temática, en, este, en estas relaciones, pues, ¿qué dice? Ah, tenemos que buscar mecanismos para que estos grupos que están en desventaja puedan accionar de manera conjunta y poder hacer frente a esta realidad, que el proceso clásico no ha, ha predeterminado o no establecido. En esa situación se dieron varias este, posibilidades. La primera posibilidad fue ¿no? este, el enfoque del gobierno. O sea, crear entes gubernamentales a cargo de estos derechos. Pero qué genera eso? Y otra vez, ¿no? El incentivo para litigar. El, el ente del gobierno, pues, al ver litigios en masa, este, una transacción más no involucra más maximización de beneficios. Por lo tanto, lo trato igual, con lo cual genera desinterés. Frente a ese problema de, del enfoque gubernamental, después le sigue otro tipo de enfoque, que es el enfoque no de procurador general privado, por el cual <coughs> Pues se le encarga a una organización privada, ¿no? Que sea a cargo de estos litigios. Luego viene el enfoque de prueba privado organizacional, en el cual, pues ya se le da a una organización, ¿ok? Eh, que está predeterminada, que está preparada para este tipo de litigios, para que sea a cargo de los litigios. Luego viene, pues, este. Dentro de estos enfoques, donde se da la representación a un órgano predeterminado, el problema es que se limita, ¿qué cosa? El, el tema de la acción conjunta a estos órganos predeterminados. ¿Y qué sucede? Que hay otros grupos que están más allá de los grupos reconocidos que no van a poner acceso a este tipo de representación. Entonces surgen otro tipo de enfoques. El enfoque por el cual es el juez. El que decide, en el caso concreto, quién tiene la representación y finalmente, ¿no? El último enfoque, que es el enfoque de la predeterminación del representante, que fue el que, el que al parecer, eligió nuestro código. ahí se dice podrá interponer demandas de intereses difusos, el ministerio público, la defensoría del pueblo y no sé quién más. Entonces, son distintos tipos de enfoques que lo que tratan de ver es, ¿no? Cómo Hacemos para que estos intereses supraindividuales o plurales homogéneos en conjunto, transindividuales, puedan tener un, un, lo que se llama un acceso a la justicia, que era eh, eh, el problema del que hablaba Capeletti en su famoso libro de acceso a la justicia. En su famoso libro de acceso a la justicia, en la tercera ola, nos decía, bueno, ya pasamos este, el primero, que todos tengan derecho a acceso a la justicia, ya pasamos el segundo, que son los grupos colectivos. El es esta, justamente, la efectiva este, representación de estos grupos. No organizados que están fuera de, de una organización para que tengan una representación en el proceso. Y entonces viene el siguiente problema, entonces cómo los representamos. Y el problema está ahí, ¿no? Un ente exponencial o lo que se llama un, un este concepto social este, intermedio entre lo público y lo privado que tome la representación de estos sujetos. Esa realidad, como ven, estamos hablando de representación. Pero esa representación no es la representación procesal que nosotros conocemos, sino parte de la idea de lo que se llama Idealical Plaintiff, que mal traducido se ha dicho como representación adecuada. Es decir, el representante no es por un poder. El no es porque alguien le dio el poder, sino alguien que justamente pueda, ¿no? dentro de estas cartillas que le he leído en, en, esta, en esta, controversia entre un sujeto que tiene economía a escala, un sujeto que tiene litigios repetitivos, un sujeto que busca jurisprudencia frente a un sujeto individual, no, tal vez aislado o en conjunto, ver de qué manera se puede accionar conjuntamente y que tenga acceso real a la justicia y pueda enfrentar en el proceso. Ese es el, el, el ir que es distinto al concepto de representación. Entonces, creo que mal haríamos en hablar de legitimación o representación en, en, en las secas, sino entrar en nuevos conceptos. Es por eso que en el derecho brasileño el código modelo este, de procesos colectivos ha sido bien recepcionado. ¿Por qué? Porque toma esas ideas. No acá, en el Perú, porque todavía partimos de estos. De estos conceptos del, del procesalismo clásico, que no responden a estos nuevos escenarios que justamente vienen del derecho anglosajón. Y en eso, pues, tenemos una gran tarea, una gran tarea que la tienen los que están revisando el Código Procesal Civil y también la tienen los magistrados que día a día ven estas realidades en el caso a caso y estos debates que se originan, donde justamente más que plantear soluciones o recetas, lo que planteamos es preguntas. Porque se dice, pues, que la ciencia no avanza por las mejores respuestas, sino por las mejores preguntas. Muchas gracias.